para emprendedores y pymes. Y bueno, pues el día de hoy es martes, y es martes de innovación. Y bueno, pues ya sabrán ustedes, en esta ciudad pues se vuelve caótica cuando llueve o medio llueve. Finalmente eso motivó a que, pues vaya, estuviéramos un poquito retrasados, y mi invitado pues igual tiene la contingencia del tiempo y está por llegar. Pero quisiera comenzar platicando con ustedes, ya para que después abundemos un poco más sobre el tema del día de hoy. Y creo que no está de más hablar de el tema, pues, que está vigente desde hace algunos años en México, que es el del emprendimiento o emprendurismo, como algunos le llaman. Y es un tema que viene mucho a colación por varios comentarios que hemos hecho en este programa y con algunos expertos, con los que hemos compartido, pues, fundamentalmente, que el concepto emprendedor viene a ser un parteaguas en un país que adolece desde hace muchos años de la creación de, no solamente de nuevos, sino mejores empleos para la población. Y eso, pues, hablando fundamentalmente de las distintas carreras que existen a través de los distintos sistemas educativos nacionales, nacional, que en el que está tanto la academia privada como la pública. Pero bueno, pues quisiera comenzar comentándoles que, por ejemplo, el INEGI ha considerado que el 99.8% de las unidades empresariales son pequeñas y medianas empresas, lo que quiere decir que pues cada vez son más los emprendedores que hacen de su idea o de su creatividad para, pues, tener o empezar un negocio, se vuelven fundamentales. Según la revista Forbes, emprender significa enfrentar desafíos y riesgos. No obstante, el panorama puede alentar el impulso de la gente para que decida convertirse en el precursor de su negocio. Y eso, básicamente, lo que significa es que el emprendedor debe encontrar el mecanismo que primero lleve a satisfacer sus necesidades, digamos, económicas, pero al mismo tiempo que se comprometa con una idea, con una expectativa de lo que puede ser su vida profesional o bien su vida, digamos, económica. Es por ello que pues los jóvenes tienen en sus manos el futuro de lo que son no solamente las micro, pequeñas y medianas empresas en México, sino también una manera diferente de hacerse llegar de recursos a través de su creatividad. Por otro lado, en un comunicado Mastercard publicó, y quiero compartir con ustedes: es importante que consideres que el éxito está ligado al desempeño de las personas que están a cargo del proyecto. Lo llevan adelante, lo organizan y lo hacen competitivo. Esto básicamente lo que significa es que para, sobre todo para este tipo de negocios de crédito, pues es una condición que el sujeto que lo solicita pues tenga en consideración que, pues, ser sujeto de crédito implica que esté vinculado a la actividad económica. Entonces, por ello es que este tipo de eslogans hacen que las empresas cada vez, perdón, que los emprendedores, pues, se vinculen a la actividad económica. También Mastercard compartió en un comunicado los 8 pasos para emprender desde cero. Y yo creo que bien vale la pena comentar con ustedes cuáles son. El primero dice: determina cuál es tu pasión o mejor habilidad. Yo creo que antes de empezar cualquier tipo de negocio hay que hacerse la pregunta: ¿para qué soy bueno? Y eso es lo que determina el primer paso. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que uno es capaz de hacer y luego dedicándole todo el empeño, seguramente tendrá un primer paso sólido. El segundo, realiza un plan de negocio. Esto quiere decir que
para llevar a cabo una idea es preciso que se tenga un plan que determine cuáles son o cuáles cree uno que son los pasos a seguir para poder conseguir el éxito. Si no se sigue un plan, seguramente vamos a dar vueltas en círculos o seguramente vamos a estar intentando por distintos caminos, pero sin tener claro cuál va a ser el objetivo. Entonces, de ahí que sea importante llevar a cabo un plan de negocio. El tercero es no temer a equivocarse. Y yo creo que ahí es donde muchos emprendedores o que se dicen ser emprendedores pueden llegar a tener dificultades y a lo mejor cortar o coartar su camino hacia ser emprendedor. ¿Por qué? Porque el temor a equivocarse es una condición humana. Aquí lo hemos compartido con ustedes. Pero finalmente el temor es lo que mueve al ser humano. Entonces, equivocarse es de humanos y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Y lo más importante pues es que aunque uno se equivoque, pues hay que intentar y hay que seguir, mantener esa pues ese espíritu y es importante. El cuarto es focalizarse, es decir, poner toda la energía en un objetivo. Cuando se tiene toda la energía puesta en conseguir un objetivo, lo más seguro es que se logre. Esto porque de repente nos enfrentamos a situaciones adversas o situaciones que no pensábamos que íbamos a enfrentar, pero definitivamente suceden. La quinta es persistir. Y esto de alguna manera viene a pues representar el carácter del emprendedor. El emprendedor que no persiste seguramente no va a lograr su objetivo porque pues a lo mejor se cansa o cree que no tiene la suficiente fuerza o la suficiente inteligencia para lograr los objetivos. Pero aquí y en todo el mundo la persistencia es la que permite conseguir los éxitos. La sexta es controlar tus finanzas. Es indispensable que el control de las finanzas sea una condición que vaya de la mano del emprendedor en todo momento. Y por eso es importante que se tenga una idea clara de cuánto se puede gastar y cómo se va a gastar. Eso desde luego que forma parte del plan de negocio. La séptima es capacitarse. Para capacitarse es importante tomar en consideración todas las alternativas que existen, tanto en instituciones donde se puede hacer esta capacitación de manera vivencial, o también a través del internet, ahora con todas las herramientas que nos ofrece la red, es muy sencillo conseguir capacitarse y hacerse mejor en lo que uno cree y en lo que uno está haciendo. Y la octava es confiar. Yo creo que aquí lo importante es no perder la confianza en uno mismo, porque de repente tenemos como adversidad que la gente no cree en nosotros. Aquí lo importante es que si los demás no creen en nosotros, y nosotros sí confiamos en nosotros, lo más seguro es que consigamos el éxito. Entonces, con estos 8 pasos, yo creo que en este comunicado de Mastercard dejó claro que para emprender se necesita pues menos de 10 pasos, y pues si uno es persistente, seguramente los logra. En fin, amigos, creo que podemos ir ahorita a un corte, parece ser que mi invitado ya arribó a esta televisora, y pues seguramente podemos abordar con mejor oportunidad este tema. No se muevan de ahí, regresamos en unos instantes. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú.
Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Daiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, amigos, estamos de vuelta en este su programa de innovación para emprendedores y pymes. Y como bien comentaba al principio, es martes y es martes de innovación. Yo así ya lo catalogué en esta televisora y bueno, pues lo comparto, ¿no?, con mis invitados. Y bueno, pues el día de hoy tengo un invitado muy especial. Tuvimos algunos pues problemillas para podernos poner de acuerdo, pero al final de cuentas fue importante que lográramos estar aquí el día de hoy y lo que va a significar. Para después ya lo platicaremos con ustedes un poco más adelante. Pero bueno, hablaba yo al principio de que el tema de hoy es emprendimiento o emprendiendo sin fronteras, ¿no? Yo creo que viene mucho a colación el tema por muchas razones, pero yo creo que en México es algo que si no se toma en cuenta desde el punto de vista no solamente de la gente, sino del gobierno y de las propias empresas, no vamos a salir con la cantidad de empleos que es necesario crear en México, ¿no? Entonces, el emprendimiento yo creo que es un común denominador para aquel que quiere buscar alternativas de negocio o alternativas de ser productivo, ¿no? Entonces, yo creo que viene mucho a colación el tema y lo vamos a abundar contigo el día de hoy seguramente. Y bueno, pues, sin más preámbulo, está conmigo Salvador de la Barrera. Es egresado de la UVM, de la carrera de Administración de Sistemas Computacionales. Cuenta con diplomados en Reingeniería de Procesos, Desarrollo Organizacional, Administración de Proyectos, Alta Dirección y Consultor de Pequeños Negocios por la Universidad Autónoma Metropolitana, el TEC de Monterrey y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, entre otros. Si me equivoco, me dices. O sea, hay algunos datos que no sé, no son necesariamente los míos, pero si quieres ahorita andamos un poquito en la historia, ¿no? Finalmente es director de América Latina en One World Online. Así es, correcto. Asesor de estrategia aduanera, creo que es una publicación. Así es.
y emprendedor global, creativo y joven visionario. Yo creo que con eso decimos muchísimo, y también por tu edad, la verdad es que creo que has hecho muchísimo. No, gracias. En poco tiempo, la verdad, lo aplaudimos. Y bueno, pues si vamos a hablar de emprendimiento, pues que un emprendedor de tu talla, ¿no? Yo creo que es bien importante. Muchas gracias, Marco, por la introducción. No, hombre, al contrario. Además, estoy viendo que eres nombrado uno de los top 100 de Entrepreneur por la ESIEN, ¿no? Que es la Alta Innovation Institute. La verdad es que pues, es de decirlo, ¿no? Y que todo el mundo sepa. Ganador del microfondo Hong Kong Creative por Cyberport. Cyberport Hong Kong. Cyberport. Cyberport es la organización de innovación del gobierno de Hong Kong. De Hong Kong. Y de cuál otra, de emprendedor del Startup Chile Entrepreneur y Naranja Labs, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues no quiero seguir insistiendo en tantos datos que, bueno, seguramente los vamos a ir puliendo con lo que nos vas a compartir, no solo en este programa, sino en una serie de programas que ya estuvimos de acuerdo que vamos a hacer, y eso me fascina. Entonces, vamos a entrar de lleno, si te parece. Yo estaba comentando algo sobre emprendimiento, sobre lo que es emprender y lo que han publicado pues diversas instancias, ¿no? Que en México son importantes y tomarse en cuenta para la gente. Yo creo que bien vale la pena seguirlo haciendo. Pero fíjate que hay algo que yo he comentado en otros programas, y no sé si vayas a estar de acuerdo conmigo, pero yo he visto mucha concordancia en decir, por muchos expertos, que el 99% de la gente se puede emplear en una empresa ya creada, pero solamente el 1% tiene las agallas para hacer esas empresas a donde se va a emplear ese 99%. Sí. Entonces, aquí yo creo que es importante mencionarlo, porque yo creo que es la carne viva del emprendimiento, ¿no? O sea, realmente sí. El que está enfocado, que yo ya lo mencionaba hace un rato, el que está enfocado en ser empresario, en hacer un negocio, es el que lo logra. Es mucho de ganas, es mucho de creatividad. La aptitud y la actitud tienen mucho que ver, pero yo creo que más la actitud. Porque a veces no es uno tan apto, pero la actitud hace que puedas vencer ese obstáculo, ¿no? Así es. ¿Por qué no entramos de lleno? ¿Por qué no nos hablas de tu experiencia? O si quieres empezar por el concepto de emprendimiento o de emprendurismo. Pues mira, haces unos puntos muy, muy interesantes en general con todo lo que estás mencionando. Tocas varios puntos súper importantes, ¿no? En lo que se refiere al mundo del emprendimiento. De entrada mencionas uno, y es cómo podemos utilizar el emprendimiento para transformar las comunidades, ¿no? Hablando de, ni siquiera hablando de ciudades enteras, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a cambiar el entorno de las diferentes personas, y además de eso también empezar a cambiar las realidades de todos aquellos que se encuentran en cualquier situación, ya sea extrema pobreza, ya sea necesidades de desarrollo, ¿no? Que las vemos en todas partes, en México particularmente, ¿no? Creo que es evidente que hay necesidades en nuestro país. Uh-huh. El entorno en el que vive México es bastante interesante también, con todas las reformas que están sucediendo, en particular la energética, como estamos viendo cómo se desploman los ingresos de el precio del petróleo. Entonces, definitivamente hay un espacio para el país como comunidad de empezar a integrarse y empezar a buscar alternativas y soluciones a los diversos problemas desde la iniciativa privada, si tú así quieres, ¿no? Obviamente esto implica crear una cultura de innovación, ¿no? Y creo que todos los países han estado buscando crear ese polo de innovación. Entre ellos está Hong Kong, está Singapur, está Chile, está México precisamente, ¿no? Con esta reforma digital, con toda la apuesta que se está haciendo en torno al comercio electrónico, ¿no? Entonces, realmente hay un espacio para empezar a hacerlo. Definitivamente hay un riesgo involucrado para aquellos que se tomen
tú le llamaste agallas, a mí me gustaría más llamarle inocencia. Y cuando te hablo de inocencia es porque cuando estás viendo que hay, tú lo dijiste, ¿no? 99% de las personas no se animan a poner un negocio, y el 1% que se anima pues tiene posibilidades de fracasar. ¿Cuáles son, no? En el pasado yo usé una analogía que hablaba de la comparativa con Hollywood, ¿no? Como ¿cuántos actores realmente se convierten en un Al Pacino? ¿Cuántos actores realmente se convierten en un Tom Cruise, en un Leonardo DiCaprio? Vemos a tres ahí, pero ¿cuántos se quedaron en el camino? ¿No? Hay inclusive un programa de televisión que está dedicado a todos los que no llegaron, ¿no? Y pasa lo mismo en el emprendimiento. Está lleno de historias de pues de fracaso realmente, ¿no? Y esos fracasos no los vemos, pero pues esos intentos fallidos afectan la economía de familias, afectan la economía de personas. Con fortuna a veces inspiran a otros cuando son historias de éxitos, no siempre pasa. Afortunadamente o desafortunadamente, estas historias de éxito pues sí inspiran a muchos a empezar, pero de esos muchos que van a empezar hay muchas opciones de que las cosas vayan mal, ¿no? Entonces yo creo que las razones, buscando sí inspirar a que la gente inicie un negocio de una forma consciente o que de alguna forma tenga mejores herramientas para prevenir estos descalabros, se puede hacer, ¿no? Entonces sí, inocencia es uno, agallas es otro, y hay otro que me gusta decir que es un poquito, de hecho lo dijo un profesor de innovación en Hong Kong, de emprendimiento e innovación, que decía, él es profesor de emprendimiento y es inversionista, pero él nunca fue un emprendedor realmente, y la razón que te daba es que no era obsesionado suficiente. Cuando vas a empezar un negocio, estás hablando de, ¿qué? 5 años, 10 años de tu vida que le tienes que dedicar a empezarlo. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo tardó Facebook en ser lo que es Facebook hoy? ¿Cuánto tiempo tardó Twitter en ser lo que es Twitter hoy? Facebook 10 años, 12 años... sigue siendo una empresa súper joven para el tamaño que tiene. Si te vas a realmente aventar, hablando de emprendimientos tecnológicos, a crear una empresa digital, tu apuesta debería ser de mínimo 10 años, sabiendo que con el tiempo se va a reducir la rapidez con que se crean estas empresas. Por el otro lado, no todo el mundo tiene que ir a emprender por estos negocios masivos, y podemos entrar a emprender, como en el caso quizá de tu audiencia, en pymes, en lo que serían las pequeñas y medianas empresas. Y estas son las que de alguna forma tienen la capacidad de impactar comunidades de una forma más directa, de acuerdo a mi perspectiva, porque son como las que están, en inglés sería consumer facing o community facing, que sería en el caso de los que están enfrentando a los clientes, ¿no? O sea, tú vas a un negocito chiquito, a un restaurante en la Roma, por ejemplo, pues cuánta gente está entrando por ahí, ¿no? En lugar de tratar de cambiar el mundo, ¿por qué no tratamos de cambiar nuestra banqueta, no? Y si cada restaurante en la Roma contribuyera a arreglar su banqueta, pues eventualmente tienes una cuadra que tiene un poquito más de carácter, ¿no? Todo esto requiere, yo creo, que otro ingrediente muy principal en el emprendimiento, y no en el emprendimiento. Creo que cuando se quiere crear una cultura de innovación, lo que se tiene que buscar es también que haya community, que la comunidad esté envuelta, que estos pequeños o microempresarios estén involucrados, y que estén más que nada organizados por un fin común, que es hacer que esta cuadra esté bonita, ¿no? Yo creo que el principal desconecte en la innovación o en el emprendimiento muchas veces viene de nuestra falta de entusiasmo hacia colaborar. Regresando al tema de innovación de Silicon Valley, todo el mundo quiere ser ese polo de innovación, pero pocos estamos dispuestos a vivir y a ejemplificar los principios de la innovación, que son colaboración, apertura, creo que con colaboración digo mucho, ¿no? Pero transparencia, ¿no? Sería el otro, una comunicación muy abierta, muy fluida, que permita que las cosas pasen rápido. Y esto te lo digo para ahora sí que cerrar la lluvia de ideas que estamos aquí planteando.
con un poquito, regresando a, para platicar un poquito a la audiencia que nos está viendo también, darles un poquito de contexto, que como platicabas, mi background incluye que he participado en Naranja Labs, que ha sido una aceleradora en México, parte de Naranja Group, un grupo de medios bastante, un grupo de mobile commerce o de comercio móvil muy grande en Latinoamérica, uno de los líderes. También estuve como Startup Chile siendo parte del ecosistema, viendo cómo estaban tratando de crear una cultura de emprendimiento dentro de Chile. Y también fui de los pioneros en términos de emprendimiento dentro de Hong Kong. Entonces un poquito sí me ha tocado ver de primera mano estos esfuerzos gubernamentales que van acompañados obviamente del sector privado y que obviamente están llenos de diferentes ingredientes, ¿no? Y estos ingredientes, diferentes también niveles de avance, ¿no? Lo que está pasando en Chile es distinto a lo que está pasando en México, en Hong Kong, etcétera, ¿no? Lo que sí es que todo el mundo quiere ser el polo de innovación del mundo, ¿no? Pues mira, la verdad es que hemos tenido aquí la fortuna de contar con muchos enfoques sobre el tema de innovación, pero lo que estás comentando ahora realmente viene a darle un giro de 180 grados a lo que hemos comentado aquí, pero creo que tiene mucho que ver tu experiencia fuera del país, ¿no? Y que estás viendo cómo se está generando toda esta cultura de innovación con otra manera de pensar muy diferente. Sí. El tema del sharing se me hace estupendo. O sea, realmente el que quiere ser innovador no lo va a hacer solo. Y ya estamos lejos del contexto del famoso Ciro Pedaloca que se metía en su laboratorio y nadie sabía nada de él hasta cuando ya decía, ya encontré lo que yo estaba esperando encontrar, ¿no? El Eureka, ¿no? El Eureka, exacto. Y bueno, pues aquí hemos comentado también que por muchos expertos en innovación, que muchas veces, y hablando de una unidad económica, una empresa pequeña inclusive, no es necesario hablar de una empresa grande, cuando el dueño o el director o el CEO de esa empresa es innovador, ni siquiera tiene que salir de la empresa para encontrarse a sus fuentes de información para que se haga efectiva la innovación. La tiene ahí. La gente que trabaja en la empresa es la primera fuente de información para ser innovador. Y eso lo hemos platicado aquí muchas veces porque de repente cree uno que todas las respuestas están fuera. Pero no, en realidad hay que empezar adentro, ¿no? Y hablabas tú de las banquetas, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso. El hecho de en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y eso es bien importante que la gente pues lo tenga presente cuando quiere ser innovador, pero al mismo tiempo emprendedor. O sea, no puedes disociar ambos conceptos, porque el hecho de que seas emprendedor te puede llevar a que seas innovador. El hecho de que seas innovador seguramente va a implicar que seas emprendedor. Entonces, es bien interesante el punto que nos estás pues manifestando aquí como parte de tu experiencia vivida, y que el ser emprendedor realmente, y yo lo he puesto a lo mejor con algunos ejemplos de cuáles son las recetas para poder ser innovador, pero en realidad es algo que tiene que salir de ti, y es algo, lo hemos platicado aquí muchas veces, que tiene que ser una pasión. Si no haces las cosas con pasión, realmente te vas a quedar en todo ese cúmulo de gente que está en medio y esperando ser un Tom Cruise o ser cualquier otro actor famoso en los Estados Unidos. O sea, realmente ahí radica la diferencia, y eso es bien importante, ¿no crees? Así es, totalmente. Le das, es muy curioso porque le das justo al clavo uno de los temas que no necesariamente vamos a alcanzar a platicar el día de hoy, pero que creo que es uno de los que más me emociona de las pláticas que vamos a tener en las siguientes semanas. Es un tema que nosotros llamamos City Charts. Como un poquito de, digo, tú sabes, mi especialidad o lo que nosotros hacemos como empresa es precisamente proveer a marcas y a medios, y en este caso también a pymes, con herramientas que nos permitan escuchar nuestro entorno. Estas herramientas que vamos a estar presentando ya eventualmente, porque son parte integral también
de lo que hacemos es a partir de empezar a escuchar a nuestras audiencias, a nuestros clientes, a nuestros ciudadanos, a nuestras comunidades, podemos empezar realmente a conocer dónde estamos, no solamente como individuos, sino también como comunidades. Y al momento de que empecemos a entender, como tú dices, dónde estamos, vamos realmente a captar cuáles son esas áreas de oportunidad que requieren atención y cuáles podrían ser esas áreas de oportunidad que requieren atención. Y después de eso puedes empezar también a involucrar a otras partes que estén involucradas o interesadas y, como tú lo dijiste, apasionadas en participar en estas áreas de necesidad, ¿no? Definitivamente, creo que estamos sembrando una de las más importantes semillas de lo que será este programa, y ya lo habíamos comentado un par de veces. Yo creo que lo vamos a lograr porque ese es el espíritu de esto, ¿no? El que la gente se involucre. El hecho de que hablemos tanto de innovación no implica de que vamos a tener aquí siempre una respuesta. La respuesta la tenemos todos. Y si entre todos podemos construir el concepto de innovación, estamos tú y yo de acuerdo que es la mejor manera de que todo mundo aprendamos y de que todo mundo seamos emprendedores e innovadores. Y hacia allá vamos. Este programa pretende ser eso, queridos amigos, y el hecho de que esté Salvador aquí el día de hoy, que le insistí mucho que viniera porque me decía que quería preparar muy bien el programa. Creo que lo has preparado bien porque además tienes una trayectoria. Aquí lo importante es que la gente empiece a conocer lo que estás haciendo, lo que está haciendo tu compañía. Y que también las empresas empiecen a ver cuáles son las distintas opciones y alternativas que tienen con los medios, ¿no? Y los medios ya es esto, ya es la televisión por internet, ya es el internet mismo, la misma red, las redes sociales, las redes empresariales, las redes personales y profesionales. O sea, hay una cantidad de medios que hace, ¿qué te gusta?, 15, 20 años no existían. O sea, estábamos pensando que a lo mejor podíamos lograr algo y que teníamos que salir y tocar puertas. Hoy ya no. Y sobre todo los millennials de esta generación que nos está apabullando a todos, viene justamente a utilizar esto, ¿no? Ya no es de que vayamos entregando folletitos por la calle. O sea, todo mundo ya está metido en las redes sociales, en el internet, y ahí es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para tratar de crear esta comunidad, este espíritu innovador, el espíritu emprendedor de la gente. Entonces, si lo podemos hacer y lo podemos compartir, yo creo que es la mejor opción, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Ahorita hablabas de tecnologías. Se me hizo muy, muy interesante que cuando venía para acá, venía viendo, de hecho, el programa, ¿no? O sea, venía escuchándote, fíjate, de hecho, ¿no? Fíjate. Entonces, que la verdad que sí nos facilita muchísimo la forma en que comunicamos las ideas, ¿no? Cuando estás haciendo un negocio, una de las cosas más importantes que en mi caso me tocó ver es cómo difundir esos mensajes. Cuando estás empezando una empresa, cuesta alcanzar a llegar a esas personas que estás buscando que escuchen tu mensaje, ¿no? Tu idea, tu innovación, tu invención, tu producto. Y pues la verdad es que sí, la tecnología nos acerca mucho más a todas las personas, ¿no? Nos facilita el camino, ¿no? Nos facilita el camino, exactamente. Pues vamos a seguir platicando de eso. Se nos ha agotado el tiempo, desafortunadamente, pero no el programa de aquí en adelante. O sea, lo que será el programa, queridos amigos, aquí con Salvador, que pues ya lo quiero considerar un colaborador más y que vamos a estar compartiendo con todos ustedes todo lo que podamos desde nuestro pobre o rico conocimiento sobre innovación y emprendimiento. Y aquí lo vamos a tener, queridos amigos, por favor tomen nota. Él es Salvador de la Barrera. Me gustaría que dieras tus datos, el sitio web de la empresa y tu correo electrónico para que la gente empiece a ubicarte. Perfecto. Para todos, mi sitio web es One Wall Online, es uno numérico y luego Wall de Mundo Online de en línea .com. onewallonline.com. Mi Twitter es sal línea baja guión bajo BS, SAL guión bajo BS,
Y pues muy atento a lo que vamos a estar haciendo aquí, muy al pendiente de las oportunidades que salgan con tu audiencia, y muy contento de estar aquí contigo, y gracias por la invitación. Al contrario, Salvador, ya les estaremos indicando a todos ustedes a través de la televisora, de los mensajes que podemos colocar en LinkedIn o en Facebook y en Twitter, como dice Salvador, les vamos a estar dando a conocer cuáles son los siguientes programas, qué temas vamos a tocar. Vamos a querer interactuar con ustedes para que nos sugieran temas, que ustedes involucren, que participen en vivo durante el programa, o que nos manden inquietudes, recomendaciones para poder hacer programas más ricos de conocimiento y que les sean útiles a todos ustedes. Agradezco desde luego que hayas estado con nosotros, un gusto, Salvador. Y a todos ustedes por el favor de su atención. Ya saben, es martes de innovación, que no se les olvide. Nos vemos aquí la próxima semana a partir de las 8 de la noche. Gracias por su atención y nos vemos la próxima.